Popeye el Marino. ¿Qué onda? Pues vamos a la playa, ¿no? Ya está. ¿A la playa? Vamos a Acapulco. No, no vais a Acapulco. ¿Por qué? Pues acaba de haber un huracán, está todo cerrado. No es cierto. La carretera está en los militares. Eso ahí es no fake dejan pasar. News. Mira, ¿llegó un WhatsApp? No, no. Sí, pero eso es viejo. Mejor para saber qué es lo que está pasando en Acapulco, tenemos un invitado que nos va a explicar ¿quién? Bien cómo está el asunto. Ah, ya, ya. ¡Ahí está tocando! ¡Órale! Más ni menos que... Ahí está la pelota. Román. Señores, ¿cómo están? Román, qué gusto. Buenas. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, aquí. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. Adelante. ¿Aquí? Sí, por favor. Perfecto. Oye... ¿Tú vienes de Acapulco? Venimos de Acapulco, sí. Rapé quería ir a Acapulco, pero le digo que no vaya. ¿Ya ¿no? puedo ir? Ya, está completamente abierto. No me digas. Todo está ya en uso y en operación, ya. ¿Qué pasó? Pues mira, ya pasó la primera etapa de emergencia y ya se concluyó. La restauración de servicios básicos, agua, luz, drenaje y la limpieza de las avenidas principales ya está concluido. Wow. Entonces es un tema sumamente importante porque eso quiere decir que ya la operación de Acapulco, los hoteles ya están volviendo a abrir, ya tenemos un avance importante de número de camas en Acapulco que ya están a disposición de los turistas, ya hay flujo constante de turistas. Entonces la parte de emergencia ya se concluyó. Ahora estamos entrando a una segunda fase que es la reconstrucción, el proceso de reconstrucción. Uh-huh. Y ahí es donde el gobierno federal está dando apoyos de vivienda. Ya cumple prácticamente el 80-90% de los apoyos ya se entregaron de forma directa a las familias por la parte de la Secretaría de Bienestar. Entonces, hay que recordar que es un proceso de reconstrucción. Sí, claro. Va a tomar tiempo, pero ya la primera etapa, la parte de emergencia, los servicios básicos ya están restablecidos. Uh-huh. Incluso podríamos decir en el caso de agua, que está mejor que como estaba previo a Otis. Uh-huh. Oye, Román Meyer, tú eres secretario de la SEDATU. Sí. Que es la Secretaría de... Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Un nombre urbano larguísimo, que nadie ubica y nadie recuerda. Sí, es un nombre muy largo. En el caso específico de Acapulco, ¿cuál fue tu labor después del huracán? Nuestra labor fueron tres aspectos. Uno, al principio, la coordinación de la limpieza de Acapulco por parte del gobierno federal. Los uh-huh. primeros días entramos a hacer esa coordinación con el gobierno municipal y con el gobierno del estado y la iniciativa privada. Entonces, dividimos Acapulco en 15 sectores, uh-huh. la zona y Coyuca, Acapulco y Coyuca, uh-huh, sí. Y establecimos la coordinación y la comunicación con equipos territoriales en campo. Esa fue la primera labor en la cual nosotros, toda la secretaría, que es una secretaría muy chiquita, nos fuimos prácticamente todos los directores generales. ¡Pum, vale! ¡Vámonos todos, todos para allá! Pues es bastante chiquita la secretaría. Posteriormente dejamos la coordinación del tema de la limpieza, apoyamos a buscar algunos predios alternos, liberamos lo que era el relleno sanitario porque importante. Tenía... Sí, porque no, el relleno estaba sobrecargado. Y lo que también apoyamos fue el tema de la coordinación de acciones urbanas de restablecimiento de infraestructura básica con los compañeros de Conagua, el sistema de aguas municipales, el estatal, lo que corresponde al tema de iluminación, que eso prácticamente CFE lo cumplió por forma directa. Y rápido. Y con la ISCT, el tema de las vialidades o los socavones que sufrieron algunos puentes, algunas vialidades dentro de Acapulco, ellos están ejecutando. Y por parte de nosotros, lo que sería la restauración de equipamiento, espacios públicos, canchas, deportivos, plazas, parques. Y ahí estamos trabajando con las comunidades. Eso uh-huh. quiere decir que nosotros estamos o vamos a entregar el recurso a los propios comités comunitarios y ellos restauran el deportivo, la cancha, uh-huh. el mercado. Lo que me estás diciendo me llama la atención, uh-huh. porque si hubo una campaña muy fuerte para decir que Acapulco estaba abandonado, que nunca iba a abrir. Y yo creo que eso forma parte de este conjunto de operativos de desinformación que se están dando mucho hoy en día, ¿no? Está en curso uno fantástico que ya acusa a Andrés Manuel de estar metido, de haber recibido dinero del narco, y ahí están metidas la DEA, periodistas nacionales e internacionales, ejércitos de bots. Yo creo que todavía falta que entren la inteligencia artificial y los jueces, ¿no? Pero con lo de Acapulco,
hicieron un trabajo de desinformación muy serio. Es brutal. Es decir, y sí hicieron un trabajo de desinformación brutal. ¿Tú sí crees que chamba mata desinformación? Sí, afortunadamente sí, la chamba mata la desinformación y mata la grilla. Ah, y yo creo que ahí está la evidencia. Cualquier persona ya puede ir a Acapulco, cualquier persona ya se puede, digamos, rentar, puede encontrar habitaciones disponibles. Los servicios básicos sobre la costera ya se rehabilitaron, ya la iluminación está completa, las playas ya están limpias. Claro, algunos hoteles todavía están con los daños correspondientes, pero todos sabemos que va a tomar tiempo. ¿Cuál es el porcentaje de hoteles? ¿En qué porcentaje está recuperado? Está por arriba del 50% ya los hoteles, ya la apertura de las camas, el número, el censo completo de las camas ya está por arriba del 50%. Es muy alto. Es bastante alto. La zona, digamos, principal del Acapulco Central, la bahía, es, digamos, la parte que digamos, vemos más actividad principalmente, ¿no? Hay otras zonas donde va a tomar un poco más de tiempo, sobre todo los condominios, estos particulares, estas grandes torres que vimos las imágenes. El llamado Acapulco que estaba Dorado. Exactamente, donde la tabla roca salió volando. Sí. Pero fíjate algo muy interesante, es que las viviendas populares, las viviendas que están en la zona centro, esas se están rehabilitando bastante rápido con el programa de otorgamiento de recursos inmediatos a las familias. Directos. También hay que recordar que sigue habiendo un número importante de elementos de la Marina y del Ejército constantemente patrullando, dando despensas, forma, digamos, presencial. Y creo que algo para el tema de seguridad que Acapulco no tenía. El presidente generó distritos donde la Guardia Nacional va a tener nuevas sedes. Entonces fue una oportunidad para el presidente, para la materia de seguridad, tanto en Acapulco como Coyuca, donde ahora la Guardia Nacional va a tener un importante número de sedes regionales y locales dentro de Acapulco y Coyuca. Y esto va a garantizar que Acapulco va a estar blindado en la medida de lo posible en materia de inseguridad. Oye, tú estás tocando, estás diciendo que una parte importante del trabajo que ustedes hicieron allá es una cosa de vivienda. Hay una propuesta, hay un paquete de 20 propuestas de reforma del Estado. Y una de esas, de esas propuestas tiene que ver con el tema de vivienda. Sí, una de esas tiene que ver con el tema de vivienda y particularmente el elemento central es que Infonavit, esta es la gran institución en materia de vivienda, pueda ejecutar vivienda, pueda hacer vivienda y pueda poner en renta vivienda. Fíjense, algo muy importante. Infonavit anteriormente podía hacer vivienda, luego dejó de hacer vivienda, ¿no? Por mucho tiempo. Este gobierno lo que nosotros hemos atendido es la parte del déficit de la vivienda. O sea, hay dos aspectos, ¿no? El déficit de vivienda son aquellas viviendas que no tienen agua, servicios básicos, luz, requieren una habitación. Eso hemos disminuido el déficit habitacional importantemente casi de 4 millones de mexicanos. Ah, esa es suerte. Eso es un dato muy importante. Casi 4 millones de mexicanos han salido del rezago habitacional en esta administración, cosa que no había pasado antes. ¿Por qué? Porque atendimos el rezago. ¿Por qué dejó de hacer vivienda Infonavit? Prácticamente en los años 70, 80 hacía obra por administración. Ya después, posteriormente, dejó, se fue, digamos, perdiendo la vocación de que Infonavit pudiera hacer vivienda. Ahora se pone sobre la mesa que Infonavit regrese a hacer vivienda y creo que es una muy buena oportunidad de poder hacer vivienda, sobre todo vivienda bien ubicada, interurbana. Que era el problema que siempre estaba en la periferia. Estaba en la periferia. Entonces, si tú tienes a la principal institución del país en materia de vivienda, ahora con la capacidad de ejecutar vivienda, entonces, y que esta institución no depende del recurso federal, porque es tripartita y es de los trabajadores ese recurso, y ahora tiene la posibilidad de construir de nuevo es viviendas, algunas ponerlas en renta, otras ponerlas en posición de venta directa, la posibilidad de que hagan vivienda interurbana, bien ubicada. Y eso es algo que ya no se veía, ¿no? Claro. Entonces, tenías esta política de vivienda en los años 50, muy importante que se gestionó en México, que tenemos, ¿no?, la unidad habitacional Miguel Alemán, tenemos Tlatelolco, que eran estos grandes desarrollos de vivienda social, pero con un concepto urbano, con un concepto de decir equipamientos, espacios públicos bien conectados y que se perdió. Claro. Yo creo que es una oportunidad
de dignificar de nuevo la vivienda social, la vivienda de los trabajadores. Sí, porque eso permitió pues el crecimiento de la ciudad, pero bien, con un orden, pues, ¿no? Exacto, y vivienda pasó, bien ubicada, ajá, que es algo exacto. Que lo que está pasando, el modelo que teníamos, cuando nosotros llegamos, tenemos el dato de 650 mil viviendas abandonadas en el país. Porque están... En casa de... ya sabes dónde. Están, sí, por Chiapas. Alejadas. Exactamente. Sí, están por el rancho del jefe. Y son chiquititas y son... inhabitables. Inhabitables, ¿no? Y entonces, si tienes la posibilidad de entonces adquirir suelo, tener buen suelo interurbano como una política de Estado, no como un particular, no como un desarrollador particular, como una política de Estado, puedes entonces volver a tener vivienda social accesible a buen precio dentro de las propias ciudades. Ay, ay, ay. ¿Pero eso cuándo va a pasar? Pues va a depender de que esta reforma pues vaya avanzando y que se vaya a aprobar. Ese es el tema central. Esa es la cuestión. El tema central. Es una cuestión, señoras y señores. Tema central. Pero vamos a... Antes de irnos a Acapulco, vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, no te vayas. No, aquí estoy. Y vamos a ver a la chamuca Cintia Bolio y regresamos. Querido lectorado, Oli. Un fantasma recorre México, el fantasma de André Bretón en la llamada Marcha por la Democracia. Muy sonriente él, por cierto, viendo cómo el Prián Rosita anda defendiendo la democracia de nosotros, sus millones de votantes y votantas, ciertamente. Y es que solo en un país surrealista y muy respetuoso de la libertad de expresión y manifestación, sucede que los partidos causantes y productores de un país de pobres marchan para defender al país y su población de su máxima obra. Pero no digamos neoliberalismo, que les duele. Mientras esta minoría opositora se congratula de su reacción del día, desde aquí marchemos con las sabias ancestras que lucharon, pensaron y escribieron sobre la libertad y los derechos de las mujeres, dedicando sus vastas obras a la causa de la mitad de la humanidad. Empezando con la gran Rosario Castellanos, My Love, quien comprendió vivencialmente la opresión de indígenas y mujeres por igual. Escribió, la mujer debe romper los modelos que la sociedad le propone y le impone para alcanzar una imagen auténtica y consumarse en ella. Carol Hanisch y Kate Millett, tremendas estadounidenses, aclaran, lo personal es político. Harto famosa frase que muestra la relación entre nuestra experiencia personal y el sistema como resultado de las estructuras políticas, dominadas por quienes creen. Conciencia para la resistencia. Elvia Carrillo Puerto, súper adelantada política yucateca, a la que no le dedicamos este año también porque quién sabe, dijo, la igualdad de género no es un conflicto entre hombres y mujeres, es una lucha conjunta por la justicia. Ella lo entendió desde el siglo pasado, señoros. Simone de Beauvoir también honró la sororidad al decirnos que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Frase que viene muy bien ahora que, precisamente, vivimos los tiempos de mujeres al poder político. Cabe destacar las palabras de las mujeres que estuvieron antes y que son harto necesarias en tiempos de intercampañas plagadas de fake news y misoginia. Así va esta mini marcha moneril, querido electorado, y a seguir todas con este tejido histórico de lucha internacional, genealógico y defensor. Chaito. Seguimos en Chamuco TV, estamos platicando con el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón. La SEDATU, otra vez, es Secretaría de
Desarrollo agrario, territorial y urbano. Okay. Desarrollo urbano. Exacto. Que eso es muy importante. Uh-huh. Bueno, todo es importante, pero ahorita que hablábamos de las casas y del desarrollo urbano, pues no pude evitar recordar al cártel inmobiliario, claro, que es algo que ha estado en el ojo del huracán desde hace ya varios meses. ¿Qué papel o qué puede hacer la SEDATU frente a algo como el cártel inmobiliario? Mira, un tema muy importante es el desarrollo urbano, pero la planeación urbana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la planeación urbana? Está como muy conceptual el tema. Uh-huh. Prácticamente es qué podemos construir en nuestros territorios, en nuestras alcaldías, en nuestras colonias. Y para eso todos los municipios, por obligación, tienen que tener un documento técnico, uh-huh, que diga, ¿no? Usted puede hacer vivienda aquí, usted no puede hacer vivienda acá, este es un bosque, este es un mangle, usted no urbaniza aquí, ¿no? Uh-huh. Tiene un valor ambiental. Y estos documentos, estos programas de desarrollo urbano son la base de los permisos de construcción, uh-huh, y los usos de suelo. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos venido promoviendo estos instrumentos, vamos a terminar en el sexenio aproximadamente con 300 programas de desarrollo urbano, entre regionales, estatales, metropolitanos, municipales, a comparación de la administración pasada que hizo 3. Y no se publicaron, por cierto. O sea, 3 que no se publicaron, porque nosotros tenemos que ingresarlos en los registros públicos de la propiedad. Uh-huh. Okay. Por si llega a ser el caso que hay una transacción, ¿no? Un notario público que da un permiso en un mangle o en un bosque, oiga, pues sí, para que no sirva, leyó de usted algo el programa de desarrollo, uh-huh, urbano, esa zona no se puede urbanizar. Uh-huh. Es la forma de cómo combatir el cartel inmobiliario. Que estos instrumentos se publiquen, que sean de conocimiento de todos, uh-huh, que sean criticados, que sean debatidos, que digan, oigan, ¿sabe qué? Resulta ser que, ¿no? Miren, aquí coincidió con la imagen que acabo de sacar. Este documento, usted dio un permiso de construcción, pero su programa de desarrollo urbano de esta alcaldía está desactualizado desde hace 15 años. Claro. En sentido estricto, podrías meter un amparo, uh-huh, y decir, usted no puede otorgar permisos de construcción porque el instrumento base para otorgamiento no está actualizado. Fíjense lo que estoy diciendo. Ok. Ustedes podrían meter amparos, la ciudadanía podría, uh-huh, meter amparos contra las autoridades locales, que son sus atribuciones, porque los instrumentos no están actualizados. Para ahí es toparse con el Poder Judicial. Exactamente. Uh-huh. Pero, digamos, es una línea que está ahí, que está vigente, sí, que casi no se usa para poder, digamos, desde la ciudadanía decir, oigan, uh-huh, no se puede dar esos permisos de construcción porque en su documento base no están especificados. ¿Dónde podemos consultar estos? Esos instrumentos tienen que estar en las páginas web de todas las alcaldías, mm, y todos los municipios, y si no, por transparencia se pueden solicitar. Uh-huh. Pero algo también muy importante y lamentable al mismo tiempo, el 80% de los municipios a nivel nacional en México, no tienen estos instrumentos o no los tienen actualizados. El 80% de los municipios, pero se siguen otorgando todos permisos de construcción. Claro. Ahora, fíjate, se está dando un fenómeno que es curioso. Antes se solía asociar la irregularidad en los predios, en las escrituras, con los sectores más pobres de la, uh-huh, zona urbana o de las zonas rurales. Hoy en día eso se está dando en los sectores de clases medias. Sí. Por todas estas irregularidades, uh-huh, ¿qué hacen ustedes para poder resolver? ¿Qué papel juegan ustedes en ese proceso? Nosotros, a través del INSUS, que es un pequeño instituto, hacemos el proceso de regularización de la tenencia. Okay. Pero sí es un tema que hay que seguir profundizando en los próximos años. Prácticamente al año entran 90,000 familias al mercado irregular del suelo. Pero entran por un tema, obviamente, de necesidad. ¿90,000? 90,000 familias, pues, al año. Pero es un tema de un derecho constitucional, derecho a la vivienda, uh-huh, una vivienda digna. Entonces, tenemos la obligación todos, ¿no? El gobierno, los diferentes órdenes de gobierno, de poder proveer suelo bien urbanizado. Y es ahí también una posibilidad, digamos, a futuro, uh-huh, que el Estado pueda también concentrarse en poder no solamente hacer vivienda, okay, bien ubicada para los trabajadores o los apoyos a los que no tienen acceso a un crédito, pero también el suelo bien urbanizado, uh-huh, suelo, digamos, conectado,
para que ya las familias puedan, digamos, construir sus propias viviendas. Y creo que es un tema donde se puede profundizar para reducir este tema de las 90,000 familias que entran al mercado informal, ¿no? Uh-huh. Y que pues, ya sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? Sin agua, sin luz, sin drenaje, sin escrituras. Oye, y si hay perspectivas para resolver parte del problema de vivienda con las reformas que se están planteando. Sí, yo creo que ahí... ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, uno es particularmente con la reforma puntual del es que el Infonavit pueda hacer vivienda. Y si el Infonavit puede hacer vivienda es que podemos atender la demanda de mejor forma. Fíjate, está por un lado la demanda y el otro tienes el déficit. Uh-huh. Son dos cosas distintas. Uno es la demanda de vivienda nueva y otro es el déficit de la vivienda ya preexistente. Entonces, con la reforma que propone el presidente, ya hemos disminuido, digamos, el déficit habitacional en el país, ¿no? Importantemente, las carencias de servicios básicos, ¿no? Y ahora vamos a atender de mejor forma esa demanda de vivienda social, porque la vivienda social prácticamente cada vez viene bajando más, se produce menos vivienda social en el país. Porque los costos son cada vez más altos y particularmente el suelo. Si el suelo es caro para el desarrollador. Sí, claro. Ese margen de vivienda social ya no se están metiendo porque ya no es, digamos, ya no es productivo, ya no tiene una utilidad el desarrollador. Les toma mucho tiempo, el tema de los permisos de construcción, les toma, digamos, ya es algo que es poco apetecible para los desarrolladores. Uh-huh. Uh-huh. Pero si ahora la gran institución puede fortalecer uh-huh. estas viviendas, esta necesidad de vivienda nueva, tanto el déficit de vivienda como las carencias de servicios básicos, uh-huh. pues los podemos los dos atender. Y en cuestión de espacio, o sea, ¿sí hay espacio para vivienda nueva? ¿No hay un problema ahí? En relación del suelo, uh-huh. es una cuestión de una gestión política. Claro. O sea, siempre hay suelo disponible. Claro, a veces cuesta trabajo, uh-huh. pero es una cuestión de sentarse con las autoridades locales, ¿no? Con las autoridades estatales, con el gobierno federal y a ver... Hagamos una política en la cual veamos, ¿no? ¿Cuáles son el suelo que tiene el gobierno federal? ¿Cuáles son los que tienen, digamos, los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y veamos cuáles son pueden convertirse en reservas territoriales. Y a lo mejor también reciclar suelo. Redensificar. ¿No? Redensificar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay ciertas zonas industriales, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor pueden rehacerse para vivienda social, ¿no? Uh-huh. Azcapotzalco es un ejemplo. Sí. Ahora ya la industria es muy tecnológica, ya no necesitamos estas grandes galeras de naves industriales, a lo mejor se pueden reconstruir, ¿no? Uh-huh. Reinventar esos espacios. Entonces también es la posibilidad de adquirir suelo y ponerlo a disposición para la vivienda social. Uh-huh. Oye, dices que la SEDATU es una secretaría muy chiquita y sobre todo, y también es una secretaría joven. Sí. ¿No? Empieza en 2012. Exacto. En el sexenio anterior, el de Peña Nieto. Hubo a lo largo del sexenio dos grandes titulares de esta secretaría, que fueron Rosario Robles y Murillo Karam. Sí. Y tú llegas en este sexenio. ¿Qué encontraste en la SEDATU? Pues mira, una secretaría en papel. Eso quiere decir que es una secretaría, digamos, conformada legalmente. Pero llegamos a una secretaría donde no había cuerpo técnico. Siempre comento que era una secretaría que estaba sobre Avenida Reforma, el gran corredor del país, ¿no? Uh-huh. Pero la gente tenía que bajar con su USB a mandar el café internet de la esquina en una secretaría de Estado. ¿Qué? Pero eso era muy simbólico porque así nos la dejaron. Sí, claro. O sea, había prácticamente, o sea, digamos, cuerpos técnicos, había dos arquitectos, cinco urbanistas y se acabó. No pares de contar. Hoy en día el 70% de los puestos de estructura pues son o licenciados o con maestría o con doctorado o doctorantes, ¿no? Uh-huh. Que son especializados en temas de vivienda, en temas de planeación, en temas de política agraria. Entonces, construimos, digamos, un cuerpo técnico. Uh-huh. Va a tomar tiempo porque las instituciones se hacen con el tiempo. Pues sí. Ese es, digamos, el elemento central. Uh-huh. Pero creo que dimos un muy buen empujón en esta administración. Claro. De una secretaría que no se conocía. Pues sí. Que no existía. No existía. No se conocía y no existía, digo. Exacto, las dos. Yo creo que por eso no se conocía. Pues sí, básicamente. O se conocía por otras cosas. Y después conocí por otras cosas y me llama la atención que los dos anteriores personas que estuvieron al frente acabaron en la cárcel.
Sí. Digo, no precisamente por lo que hicieron en la Sedatu. Una desgracia. Sí, claro. Entonces, ¿no la pensaste mucho para aceptar? Sí, sí la pensamos un tiempecito, un par de semanas, sí, sí lo analizamos. Pero creo que salió bien la apuesta. Uh-huh. Y no por uno, sino por el proyecto, por el proyecto de Nación. Es decir, hagamos de esta secretaría que tiene temas tan importantes como la vivienda, claro, como el desarrollo urbano, que se posicione en algo tan elemental. Una pregunta antes de salir. Es decir, ¿cuántos premios han ganado la Sedatu en este sexenio? ¿Ha ganado premios? Premios de arquitectura y desarrollo urbano hemos obtenido más de 180. ¿A nivel? Nacionales e internacionales. En los equipamientos, porque otra cosa que hacemos son equipamientos públicos, uh-huh, mercados, escuelas, deportivos, canchas, estaciones de policías, todas esas cuestiones que son básicas de este concepto de derecho a la ciudad, que en las zonas de las periferias no existen. Uh-huh. Ahí es donde vamos metiéndonos a conformar este elemento que se llama el derecho a la ciudad, el derecho a tener un parque, el derecho a tener una escuela, el derecho a tener una calle bien iluminada. Uh-huh. Es fundamental. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV, en el Plus de YouTube, y estamos platicando con Román Meyer, titular de la Sedatu. Mano, compañero, maestro, hay un tema que a todos nos interesa y es el Tren Maya, uh-huh, ¿no? Y estoy seguro que se tuvo que hacer una mega chamba, mega faena de levantamiento, de construcción, alrededor de todo lo largo. Cuéntanos de eso. En el 2019 nosotros entramos con el tema del Tren Maya, haciendo el programa regional. Entonces, generamos un convenio con todos los gobiernos estatales, los 5 gobiernos estatales, para que actualicen su programa de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, y después los municipales. Eso quiere decir que donde esté cada una de las estaciones o el paso del tren, actualizamos los programas de desarrollo urbano a lo largo de todo el trayecto. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Ordenamos los usos de suelo, uh-huh, los permisos de construcción y aseguramos que no se vayan a expandir estas ciudades. Por ejemplo, uh-huh, un caso, Tulum, uh-huh, o Cancún. Uh-huh. La tendencia del crecimiento, particularmente Tulum, ha sido un desdoblamiento inmenso, uh-huh, ¿no? Una tasa de crecimiento muy similar a la que pasó en Mérida. Uh-huh. Entonces, es un trabajo también de un acuerdo político con las autoridades locales. Porque ellos tienen la atribución, el 115 constitucional, de que ellos administran su territorio. Está bien, claro, pero tienen que respetar ciertas leyes, el marco, digamos, de la planeación, tanto ecológico como urbano. Uh-huh. Entonces, nos dimos a la tarea de actualizar todos los programas de desarrollo urbano y empalmarlos y actualizarlos con los instrumentos ecológicos donde la SEMARNAT está, digamos, uh-huh, trabajando. Uh-huh. Además de construir, digamos, equipamientos públicos, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra función principal es la liberación del derecho de vía, de todo el Tren Maya, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y el ordenamiento de ese suelo, uh-huh, para que cuando termine de constituirse ese tren y pasen los años, no se vea un desdoblamiento sin orden, sino uh-huh, asegurar que ese desdoblamiento, ese crecimiento urbano esté planificado. Uh-huh. Ok. Yeah. Oye, yo quiero volver a lo de la vivienda, porque alguna vez platicábamos que cuando ustedes llegaron a la Sedatu encontraron un número impresionante de casas abandonadas. Uh-huh. ¿Qué tan grande era este número? ¿Y por qué estaban abandonadas? Son 650 mil viviendas abandonadas en el país. Ese fue el número que cuando nosotros llegamos. Uh-huh. ¿Por qué el volumen? Fíjate, 650 mil viviendas abandonadas es la zona metropolitana de Puebla. Es como si todo Puebla de un día para el otro estuviera, y su zona metropolitana abandonada, vandalizada. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, el modelo que anteriormente se tenía en otras administraciones era sí hacer vivienda, pero bajo una lógica mercantil, o sea, alejadas de los centros de población. Y empezaron a conformar mucha vivienda, sobre todo en el norte del país. Uh-huh. Cuando el rezago habitacional o la demanda, digamos, de viviendas se está centrando en la parte centro y sur del país. Entonces, tú tienes, digamos, una colocación masiva en el norte, uh-huh, en las administraciones pasadas, cuando el rezago habitacional está en el centro sur. Entonces, o sea, hacías vivienda donde no se necesitaba hacer vivienda. Claro, entonces la lógica es una lógica estrictamente de mercado. Donde es rentable,
donde es negocio hacer la, el centro habitacional, se hacía el centro habitacional, no donde se necesita. Exactamente. Y eran estos modelos donde eran miles de casas igualitas, ¿no? Donde te podías perder. Porque, y además chiquititas, sí, inhabitables. Y no había nada al lado. O sea, eran no puros terrenos también, llanos. ¿No tenía que ver también con lo de las maquiladoras? Sí, también, porque ahí, digamos, es donde mayor número de créditos existen, donde el empleo más formal es sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Pero el modelo de hacer esta producción masiva, ¿no? Fordista, ¿no? O sea, como, como maquila, exactamente. Además, la gente llegaba ahí y de paso, no era para quedarse ahí, supongo que también. Exacto, por eso. También algo que no entendió el modelo, sí entendió, pero no quiso, digamos, entender. Es que gran parte de la población en la zona fronteriza pues no es permanente, es fluctuante, porque no están de ahí de constantemente. Pero, y ese fue el fracaso. Pero eso básicamente lo que te plantea es que el Infonavit estaba ahí para resolver problemas para las constructoras, para las bancas, para los grupos que hacían el financiamiento y no... Para los trabajadores. Para los trabajadores. Exactamente, pero, no para los trabajadores. Entonces, ¿cómo te explicas por qué pasó eso? ¿Quién estaba al frente del Infonavit en esa...? Pues estuvo un banquero. Ah, bueno. Ahí está, no estoy en contra de los banqueros. Pero eso sí te explica la lógica. Pero claro, si tú pones al frente de esta institución tan importante de seguridad social que es el Infonavit. Y que tiene que cubrir una necesidad tan importante, que es un derecho, pones a un banquero, pues en el chip de un banquero es hacer vivienda como dé lugar. Y si hacemos 1,000,000 de viviendas y si se abandonan, pues es no importa. Se hicieron las viviendas, se hizo la especulación, estas grandes desarrolladoras que después tronaron, ¿no? Claro. Que no duraron mucho tiempo. Y había también en ese entonces el subsidio se daba directamente a las desarrolladoras, ¿no? Bueno, supuestamente a los trabajadores. Uh-huh. Entonces, el mayor número de viviendas abandonadas tuvieron subsidio del gobierno federal. Uh-huh. Fíjense el doble... El negociazo. El negociazo, ¿no? Entonces, fíjense... Afectación directamente a los trabajadores, el recurso federal mal utilizado, la vivienda abandonada y luego pues todo el problema de seguridad en esas comunidades. Claro. Porque entonces tú llegas y tienes 10,000 viviendas abandonadas, ¿no? Entonces pues se vuelven nichos de extorsión porque esas viviendas también se utilizan por gente que las utiliza, pero en muchas ocasiones les cobran el derecho de piso para poderlas habitar. Claro. Entonces, el peor de los escenarios posibles, espacios inhabitables, donde el municipio no entra con los servicios básicos, o en muchos casos no cumplió, zonas también inundables, ¿no? Donde no se debieron haber hecho vivienda y que no se conectaron a los servicios básicos. Entonces, el peor de los universos... Pues, una distopía. Exactamente. Por eso, nuestro elemento, nuestro paraguas general, fue atender el rezago habitacional, no la demanda. El rezago, claro. Y el rezago está principalmente en los estados o en las zonas centro y sur del país. Uh-huh. Es que una cosa muy loca, porque todo el modelo económico neoliberal se plantea que todo tiene que girar alrededor del mercado. Sí. Pero el mercado luego es muy irracional. Sí. Luego el mercado te lleva a cosas, generalmente. Un desastre. Un desastre de política de vivienda humano. Uh-huh. ¿No? Es decir, te lleva... Y de seguridad, claro. Sí. Oye, ¿y qué hicieron? Llegaron y encuentran 600,000 casas abandonadas. ¿Qué es lo que se ha hecho? 650,000. Muchas de estas viviendas no se pueden recuperar ya. De plano. No. Hay que hacer... Destruirlas. Pero también están muchas en un tema de un litigio. Entonces, el Infonavit hacía este proceso, ¿no? Que cuando llegamos... hacía procesos judiciales masivos, ¿no? Uh-huh. Entonces les quitaba la vivienda a 5,000, 6,000 familias, pero les notificaba en otro estado de la República. Un tema también de un conjunto de despachos de litigio que quitaban las viviendas a las familias sin notificarles. Entonces, no, no solamente se hicieron mal, sino había un proceso de litigio posteriormente para quitarles las viviendas a las familias porque cayeron en deuda. Pues obviamente dejaron de pagar esas viviendas porque... ¿Para qué con el poco recurso que tengo y dinero, a qué pago yo una vivienda? Claro. Entonces, muchas hoy en día están entrampadas jurídicamente, pero los datos que tenemos que desde esta administración, ninguna vivienda se ha abandonado. Fíjate. Ninguna vivienda se ha abandonado. Entonces, el modelo completamente cambió, porque entonces flexibilizamos los créditos. Ahora ya no solamente tenemos exclusivamente para vivienda nueva, sino el mismo monto que tienes tú como trabajador, tú lo puedes utilizar para ampliar
o mejorar tu propia casa, autoproducir tu propia casa, comprar un terreno propio. Entonces, la necesidad ya no, los mexicanos ya no requerimos tantas viviendas. O sea, ese es el punto central. Las que ya tenemos, necesitamos mejorarlas. Ok. Entonces, fíjate, es curioso porque yo recuerdo que surgieron, después del auge industrial y de la caída del auge industrial, surgieron los pueblos fantasmas. Aquí tú estás hablando de conjuntos habitacionales fantasma, pero más que llegaron a ser fantasma en tiempo récord, ¿no? Exacto. Sí, o sea, se inauguraron y nunca se poblaron. O sea, al día siguiente nunca se llegaron a poblar. Algunos se llegaron a poblar y luego algo, un fenómeno que cuando yo las recorría, ¿no? Entonces empieza este proceso en que una vivienda se abandona. Entonces la del vecino se abandona y luego el del vecino de enfrente se abandona. Entonces es un efecto dominó donde si en una manzana, una cuadra, empiezas a tener viviendas abandonadas, el efecto es multiplicado. Entonces el de enfrente no quiere vivir al lado de una vivienda abandonada que ya está vandalizada por el tema de inseguridad. Entonces empieza a ser como un efecto dominó donde toda una cuadra se empieza, pasando los meses, se empiezan a abandonar. Claro. Completitas. Claro. Qué fuerte. Con que una vivienda, un conjunto de viviendas, un par de viviendas se empiecen a abandonar, es un efecto multiplicador para abandonar todo. Es un... Vámonos. ¿Y cómo solucionas eso? ¿O no hay manera? ¿O...? Es un trabajo muy complejo. Hemos recuperado, el Infonavit ha recuperado un conjunto de viviendas importantes, pero va a tomar tiempo, porque muchos están en un problema de litigio. Y eso va a tomar tiempo. Claro. Pero lo importante es que ya se frenó el modelo. Ya no es producir vivienda por producir vivienda. Es entender dónde está el rezago y cómo atenderlo. Ya no requerimos ya no requerimos tantas viviendas nuevas. Y si requerimos, pues hacerlas bien ubicadas, dentro de las ciudades, de las zonas urbanas, bien conectados al transporte público. Si vamos a hacer vivienda, sí, pero bien hecho. Fíjate, es un modelo muy rentable. Era rentable para los banqueros, era rentable para las constructoras, era rentable para los despachos de arquitectos, pero no para simplemente la gente. No era rentable para la gente, simplemente no resolvía el tema. Tampoco requerías muchos arquitectos, ¿eh? O sea, no, si haces un modelito de vivienda y le haces mal, no había muchos arquitectos, seguro que no había muchos arquitectos. No hablé de arquitectos, hablé de industria de la construcción. Sí, 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 claro, eso claro, sí. Claro, sí. Sí, lo que faltó eran arquitectos. Sí, de hecho. Oye, hace rato, cuando estábamos terminando el programa en televisión, mencionaste de estos espacios públicos que de alguna manera se fueron recuperando y dijiste reequipamiento. Equipamiento urbano. Sí. ¿Qué significa? No solo es remodelar un mercado. No. ¿Qué significa ese equipamiento urbano? Mira, cuando nosotros entramos en la administración, estaba esta discusión de cómo mejorar, digamos, los entornos urbanos. Y sale este tema del programa de mejoramiento urbano, que es un programa chico, que es, digamos, el principal que nosotros ejecutamos. Y la tesis es, si, digamos, la pobreza urbana es la pobreza más dramática que tenemos o la más contundente que tenemos en el país, pues es mejorar el entorno de esas zonas urbanas. Entonces, nos dimos a la tarea de atender, sobre todo, las zonas de mayor marginación. Entonces, si se requiere un parque, si se requiere un mercado, si se requiere una preparatoria, si se requiere una plaza pública. Y es entender que la gran mayoría de los mexicanos viven en entornos carentes de estos equipamientos, estos espacios públicos. Entonces, para nosotros, la infraestructura más importante, cuando se evalúa en infraestructura siempre estamos hablando de agua, luz, drenaje, pavimentación, y siempre, desde hace décadas, seguimos con los mismos indicadores. Pero hay una infraestructura que yo siempre digo que es la madre de todas las infraestructuras urbanas, y es el espacio público. Porque junta todo, claro. Junta luz, articula, agua, drenaje, iluminación, vegetación, equipamientos, y el espacio público, además de que es siempre muy conflictivo, y más en esas zonas, puede ser completamente lo contrario. Pueden hacer estos como islas de tranquilidad en un océano de desigualdad. Claro. Estos espacios y ahí es donde entra el valor agregado de la arquitectura. O sea, si tú un espacio, indistintamente seas arquitecto o no, pero lo haces en el sentido de que digno, bien hecho, bien iluminado, estético, la gente funcional. Algo bien hecho, sí, algo estético, caramba, algo agradable, no necesitas estudiar. O sea, es algo natural que el ser humano entiende, ¿no? Cuando vemos una playa bella, cuando vemos una selva agradable, cuando vemos un entorno natural,
todo el mundo, es un aspecto natural el sentir la belleza. Entonces, si tú puedes hacer un espacio bello, ayudas a que las propias comunidades se apropien. Uh-huh. Sí, claro. O sea, porque tiene un valor agregado. Uh-huh. Estos son, por ejemplo, proyectos, son los que han ganado algunos premios arquitectónicos. Sí. Yo recuerdo un lugar, corrígeme si me equivoco, en San Blas. Sí. ¿No? El muelle de San Blas. El muelle de San Blas. La canción. Con una estructura abierta. Sí, era una nave invertida de un barco, ajá, nada más que sí. Lo invertimos, hicimos este corredor y es un espacio cultural, también deportivo. No solamente para los turistas, sino para la población, porque San Blas pues, no tiene canchas, no tiene muchos equipamientos públicos. Entonces, la idea es que a partir de ese punto, la salida de los turistas, ¿no?, pueda ser mucho más fácil del puerto, uh-huh, a las Islas Marías, uh-huh, porque se abrió esta comunicación, yeah, de las Islas, sí, Marías. Entonces, eso es uno de los equipamientos que tenemos, que se hizo, que yo creo que bastante bien, y se generó una plaza pública que no solamente es para los turistas, sino para que ahí la, uh-huh, población pues, claro, vaya los fines de semana, pueda utilizarlo, pueda degustarlo. Entonces, hay que buscar que los espacios públicos tengan esa funcionalidad, ¿no? Eso vuelve a articular, eso le vuelve a dar a la gente el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho, exactamente. ¿Y cómo puedes reforzar el tema del derecho a la ciudad? Muchas formas. Uh-huh. Uno es desde la parte de la educación. Uh-huh. Por un momento siempre hablábamos, se habló hace un par de meses sobre el tema de los textos de libro, ¿no? O sea, los contenidos. Uh-huh. Yo siempre comento, ojalá pudiéramos también hablar del derecho de la ciudad con los libros de texto. Sí, claro. El por qué es importante decirle a un niño, a una niña, por qué es importante que tu calle esté bien iluminada, por qué, uh-huh, es importante que tengas un parque cercano, por qué es importante que tu primaria o tu secundaria, tu escuela, o tener un centro de salud. Este concepto de los equipamientos de que en algunas zonas urbanas son rápidamente, ¿no?, pero, uh-huh, en muchas no, uh-huh, es también un tema que tenemos que empezar a meter en un tema desde chicos, desde la formación, para que sea una demanda. Si yo tengo el derecho a una calle bien iluminada, que me dé seguridad a mi colonia, que yo pueda salir de mi casa y no me sienta insegura. Entonces, ¿cómo refuerzas eso? Uh-huh. Pues dejando intervenciones muy puntuales que den a entender que eso es las condiciones que tenemos que buscar. Uh-huh. De la SEDATU ya hablamos del urbano, territorial y agrario. Y el tema agrario, muy, muy importante. ¿Por qué es importante el tema agrario? Porque el 52% del territorio nacional son ejidos y comunidades. Uh-huh. El 52% del territorio, afortunadamente, siguen siendo ejidos y comunidades. Entonces, nosotros tenemos la atribución de administrar esos territorios a través del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria, todos los trámites que los ejidatarios y los comuneros tienen que hacer día a día, tenemos la obligación de llevar a cabo ese seguimiento, esa atención a esa población. Más aparte, otro tema también muy importante, que es el tema de los terrenos nacionales. Sí, claro. O sea, todo lo que no sea ejido, comunidad, propiedad privada, entonces, ¿de quién es? Pues de la nación. Pues de todos, sí, nosotros. Y hay que cuidarlo. Sí, porque hay que cuidarlos muy bien. Hay toda una industria legal que se dedica a buscar esos terrenos, a litigar contra el Estado para privatizar. Hacerse de ellos. Para, sí, privatizarlos. Sí. Y ahí es donde pusimos el freno. O sea, levantamos el freno así rapidísimo. Porque uno de los principales temas cuando nosotros llegamos es que nunca nos dieron una base de datos de dónde están los terrenos nacionales. Que son un montón. Son un montón. Pues no. Por ejemplo, tenían, ¿no?, Quintana Roo. Acuérdense, uh-huh, cómo se llamaba Quintana Roo. Territorio de Quintana Roo. Sí. O sea, toda la base de Quintana Roo son terrenos nacionales. ¿Y por qué es tan importante preservar los terrenos nacionales? Creo que a veces es mucho más importante que el petróleo. Porque se van a acabar. Entonces, es un tema de seguridad nacional ubicarlos, claro, preservarlos, uh-huh, y tenerlos, digamos, con la documentación correspondiente señalando esto es un terreno nacional por si hay invasiones o no hay invasiones sobre esos terrenos. Entonces, detuvimos, digamos, la enajenación de los terrenos nacionales, uh-huh, todos, uh-huh, pero siguen dándose varios casos de digamos, ¿no?, por ejemplo, títulos apócrifos, uh-huh, firmas mías apócrifas. ¿Cómo manera?
Siguen ahí, en un estado de Quintana Roo. Es un estado donde hay que ponerle mucha atención en el tema de la regularización y resguardo de los terrenos nacionales. Porque si no lo hacemos, pues se van a perder. Claro. Y pues nunca más los vamos a volver a... Alguien se los va a agandallar, pues. Exactamente. Que más es fácil, porque litigas. ¿Ante quién litigas? ¿Quién es tú? Pues aunque no litigas, nomás falsificas el título de un secretario de Estado. Sí, claro, pues sí. Este es el caso. Exactamente, ¿no? Entonces, es un tema sumamente preocupante de derecho que no podemos como Estado, ni toda la sociedad, no podemos ya permitir ese tipo de abusos, ¿no? Porque es una propiedad de todos. Sí, claro. Y hay que defender esos terrenos. Es parte de la defensa de la soberanía. Es la parte de la soberanía nacional. Sí, claro. O sea, el Estado, ¿no? O sea, tenemos que entre todos defender nuestro territorio. Sí, claro. Y tenemos que preservar ese territorio. Una forma es, obviamente, ordenarlo, asegurar que no crezcamos de más y crezcamos mal. Pero otro tema también es asegurar que esos terrenos, como la atención, ejidos y comunidades, pues se preserven, se defiendan. Perfecto. Pues las futuras generaciones. ¿No? Pues, está padrísimo. O sea, lo que quieres decir es que la Sedatu sí tiene sentido que exista. Sí tiene sentido. Sí tiene Yo estoy a favor de que sí exista. Sí tiene temas muy importantes. La vivienda, el tema agrario, el ordenamiento territorial, claro. La preservación de los terrenos nacionales. Está padrísimo. ¿Necesita nuevas herramientas la Sedatu, mejorar en algo? ¿Tú propondrías algo? Yo creo que también requiere un poco más de personal técnico. Tiene muchas obligaciones y somos muy pocos. Entonces, sí se requiere fortalecer en algunas áreas, no muchas, en algunas áreas tener un poco más de cuerpos técnicos. No nos damos abasto, como muchas otras entidades, ¿no? Y creo que eso es... sería, digamos, un beneficio para todos nosotros. O sea, ahora que Álvarez Maínez llegue a la presidencia, ¿tú le recomendarías eso? Recomendaría eso. No sé por qué se rieron. Pero sin cantinas adentro de la oficina. Sí. Si no, no podemos sacar el trabajo. Sin, ¿te gustaría a ti continuar al frente de esto o no? No es. Es una muy buena pregunta. No depende de mí. Pero sí me gustaría mantenerme en los temas, en los mismos temas, el tema del derecho a la ciudad, el tema de la vivienda, el tema de la planeación. El mismo terreno. En los mismos terrenos, ya hacer otras cosas. Los terrenos nacionales. Claro. Temas de bancarios o temas otras temas de salud, pues no es lo mío, no es mi especialización. Yo creo que si uno ya tiene una especialización, ¿no? Muy puntual, pues es eso, ¿no? Eres arquitecto. Arquitecto y urbanista, ¿no? Entonces es a eso. Pues sí. Es a dedicarse el resto de su vida a un tema particular. Y un tema que en lo personal a mí me apasiona. El tema de la arquitectura, el tema de la planeación urbana, a veces es, dijo, bueno, con todo lo que tengo que hacer día a día y tal, cansancio, es bueno, el sentimiento de ver una obra terminada y una obra en uso es de las cosas. O sea, que llegues a Tijuana y ese parquecito, empiezan a llegar esos niños de esas colonias de alta marginación y empiezan a utilizar los espacios, las canchas, que se vea bien y que esté iluminado en la noche, son de las cuestiones más gratas que uno puede tener. Porque además eso ayuda a regenerar el tejido social. Así es, claro. Importantísimo. O sea, que te vayas y que estés consciente, híjole, se están usando los espacios. Uf. Creo que eso es lo que más... o menos en lo personal, a mí más me ha llamado la atención. Todo lo que ha hecho la Sedatu me parece que abona en ese sentido, de ir articulando a la sociedad. Sí, porque... Dignificando los espacios. Y dignificando a las propias comunidades, ¿no? Claro. Que se sientan orgullosas de tener algo, un elemento, una plaza, un parque público, donde puedan ir los niños, algo que estén seguros, ¿no? Exacto. Cambiarles un poco el panorama y necesitas esos espacios, son fundamentales. Y sin estos espacios... Entonces, ¿a dónde se van esos niños? ¿A dónde los llevas? Es hacer vivible el espacio. Sí, a 2-3 horas de distancia, que vayan a otro deportivo, que vayan... No, tienen que ser al lado de sus casas. ¿Murillo Caram era urbanista? No, creo. Ni Rosario Robles. No creo que haya tenido una especialidad técnica al respecto. Arquitecta de algunas artimañas ahí, raras. Román.
Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Un placer, como siempre. Padrísimo, muchísimas gracias. Muy buena información, muy instructivo. Sí. Muchas gracias. Señoras y señores, ya sabe, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, comparta, comente y coleccione. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Bye.